Bueno, hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de seminarios departamentales del Departamento de Microbiología e Inmunología. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de un gran ponente con un muy buen trabajo. Su nombre es el doctor Herbie Osvaldo Padilla Quirarte y parte de lo que él ha trabajado, él es de formación químico-biólogo clínico por la Universidad de Sonora. Realizó su tesis para titulación en vigilancia epidemiológica con E. coli, Klebsiella pneumoniae, que son productoras de beta-lactamasas y Staphylococcus aureus, que fueron aislados del Hospital Ignacio Chávez Hermosillo, Sonora. Y como parte de su posgrado en maestría en ciencias en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional Pública, se tituló con el trabajo bueno, nombrado Efecto proliferativo del interferón tau, su papel en la expresión de los oncogenes E6 y E7 en células transformadas por bueno, por el virus de papiloma humano 16 y su acción antitumoral en un modelo tumoral experimental murino. Lo que nos va a presentar también el día de hoy es parte de su trabajo doctoral, como parte del programa de Doctor en Ciencias Bioquímicas por la UNAM, y se titula Direccionamiento de epítopos altamente conservados de proteínas de virus de influenza en células presentadoras de antígeno para la generación de una respuesta inmune protectora heterosubtípica. Actualmente es investigador postdoctoral de la Universidad de Rochester en Nueva York, en donde investiga la respuesta de células CD4 en humanos, su especificidad y su función. Parte de sus intereses en la ciencia son las enfermedades infecciosas, particularmente las virales, inmunidad y desarrollo de vacunas. Entonces, este es un breve resumen del amplio currículum que tiene y pues le damos la más cordial bienvenida para la presentación de su trabajo. Muchas gracias por tu participación, Herbie. Muchas gracias por la invitación, Nina, Lázaro, Grace y Robert. Gracias a todo el staff. No, gracias a ti, Helvi, por aceptar pues dar esta ponencia. Y bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Después de que el doctor Helvi termine su ponencia, pues vamos a recibir sus preguntas vía el chat del Zoom y también vamos a recibir las preguntas que nos hagan llegar por el canal de YouTube. Les vamos a pedir, por favor, que en todo momento todos los asistentes tengan su micrófono apagado y su cámara apagada, así como evitar rayar la presentación o la pantalla del ponente, entonces para tener mucho respeto durante la conferencia que nos va a dar el doctor Herbie. Entonces, pues, te dejamos los micrófonos y la cámara, doctor, para que nos hagas favor de empezar con tu ponencia. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y bienvenidos a todos los que están escuchando y viendo. Les voy a platicar sobre mi título, sobre mi proyecto de doctorado que realicé bajo la tutoría del doctor Fernando Esquivel, esto en el Laboratorio de Inmunología Viral de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y como ya me presentó Nina, este proyecto lo realicé estando inscrito en el programa de doctorado en ciencias bioquímicas del Instituto de Biotecnología de la UNAM. El título lleva por no, el proyecto lleva por nombre Direccionamiento de epítopos conservados de proteínas de virus influenza a células presentadoras de antígeno para la generación de una respuesta inmune protectora heterosubtípica. Oye, no sé por qué no está allá. El virus influenza A es causa de una enfermedad respiratoria aguda que continúa siendo un problema grave de salud pública a nivel mundial. Cada año se registran hasta 5 millones de casos y ocurren más de medio millón de muertes. Y además existe el riesgo de que nuevas cepas surjan y ocasionen pandemias como la última que ocurrió, bueno, ocasionada por un virus influenza en el año 2009 que ocasionó la muerte de más de medio millón de personas. Los virus influenza A pertenecen a la familia Ortomyxoviridae. Su genoma consiste de 8 segmentos de RNA de cadena sencilla de polaridad negativa que codifican para la producción de al menos 11 proteínas virales. Estos son virus envueltos, tienen una membrana en donde se insertan las dos glicoproteínas principales, la hemagglutinina y la neuraminidasa, las cuales son la base de la subtipificación de los virus.
Los 8 segmentos génicos se encuentran rearreglados en forma de ribonucleoproteínas virales, las cuales consisten en el segmento génico enrollado sobre la nucleoproteína viral y un complejo de polimerasa. Estos virus además se pueden subclasificar de acuerdo al tipo de hemaglutinina que tienen. En el grupo 1 se encuentran virus que contienen hemaglutinina 1, como es el virus H1N1, y en el grupo 2 virus con hemaglutinina 3, como el virus H3N2. Esto es importante debido a que la mayoría de las infecciones en las últimas décadas en humanos están asociadas a estos dos subtipos virales. Y también es importante para este proyecto, ya que el modelo que planteé en ratón para probar protección heterosubtípica también está basado en estos dos subtipos virales y, como podemos ver, se encuentran distanciados filogenéticamente. Bien, de manera muy breve, la respuesta inmune que se monta contra influenza, en general contra cualquier virus, empieza cuando células dendríticas capturan antígenos virales y migran hacia nódulos linfoides donde presentan péptidos procesados a linfocitos TCD4 y a linfocitos TCD8, los cuales a su vez se diferencian en células T citotóxicas y células T copredadoras. Las células T citotóxicas pueden ejercer citólisis directa sobre células infectadas por el virus por medio de la liberación de gránulos de perforina y granzima, mientras que las células T cooperadoras liberan citocinas que ayudan en la activación de múltiples subtipos celulares, incluidos los de la inmunidad innata, y también cooperan con la producción de anticuerpos. Estos últimos pueden, si son neutralizantes, prevenir la infección, o bien pueden también cooperar con mecanismos innatos de la respuesta inmune, como lo son la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la fagocitosis dependiente de anticuerpos, que cooperan para la eliminación de células infectadas. Bien, las vacunas actuales ofrecen protección preferencialmente contra retos homosubtípicos, y esto se debe a que se inducen anticuerpos que van dirigidos sustancialmente o preferencialmente contra el dominio globular de la hemaglutinina, el cual es altamente variable. Se ha propuesto que para la generación de una vacuna universal, esta obviamente va a tener que proteger contra cualquier reto viral, es decir, proveer protección heterosubtípica, y que esta protección, además de ser proveída por anticuerpos, también podría ser, tener un componente de células T que ayude en la generación de anticuerpos, en el mantenimiento de la memoria inmune y en la eliminación de células infectadas por el virus. Dentro de los candidatos que se reconocen en la actualidad para el desarrollo de esta vacuna se encuentran el tallo de la hemaglutinina, el cual es altamente variable, y el ectodominio de la proteína M2, los cuales son inductores de anticuerpos. Estos, lastimosamente, son muy poco inmunogénicos en el contexto de una infección ante la vacunación estacional. Además, se ha tratado de incluir, repito, post-T de proteínas conservadas, como lo es la nucleoproteína, tanto CD4 y CD8, que pudieran cooperar en la eliminación de células infectadas por el virus y en la generación de anticuerpos contra estos determinantes antigénicos. Además, el ectodominio de la proteína M2 tiene en su interior un epítopo CD4 que podría también cooperar, que podría ser inducido y podría generar inmunidad heterosubtípica. Como ya les decía, estos determinantes antigénicos, particularmente el tallo y el ectodominio de la proteína M2, son muy pobres inmunogénicamente, por lo que se están también investigando herramientas para incrementar la inmunogenicidad de dichos determinantes antigénicos. Y en este sentido, el conocimiento del sistema inmune y particularmente de la biología de las células dendríticas ha permitido hacer uso de estas células como base de vacunas. Las células dendríticas son determinantes en la vacunación por su papel en la activación de respuestas de células T y en la consecuente cooperación para la producción de anticuerpos. Para ello, estas cuentan con múltiples receptores de internalización en su superficie que les permite captar antígenos. Se ha propuesto que direccionar antígeno por medio de anticuerpos monoclonales hacia estos receptores cargados con antígeno va a permitir optimizar la captación de este antígeno por células dendríticas, potenciando respuestas celulares y humorales y haciendo uso mínimas cantidades de antígeno.
Dentro de estos receptores se encuentra DEC205. Este es un receptor de lectinas tipo C que se encuendra ampliamente expresado en células dendríticas, principalmente en células dendríticas de piel, y promueve la internalización del antígeno por medio de vesículas de Clatrina que dirige el antígeno hacia compartimentos que contienen grandes cantidades de complejo mayor de histocompatibilidad, por lo que se potencia la presentación de antígeno a células TCD4 y células TCD8. Y esto también podría dar lugar a la cooperación en la producción de anticuerpos. Bien, la respuesta inmune que se induce por antígenos direccionados hacia DEC205 va a depender del estado de maduración de la célula dendrítica. Y esto, en un modelo de vacunación, lo provee la presencia o la ausencia de adyuvante. En ausencia de adyuvante, las células dendríticas permanecen inmaduras y se favorece un fenotipo de células T-reguladores, y esta vía ha sido probada o está siendo usada para vacunas contra enfermedades autoinmunes, o bien cuando se acompaña el anticuerpo cargado con el antígeno con adyuvante, las células dendríticas maduran y se favorece la generación de células T-citotóxicas y células T-cooperadoras que podrían inducir anticuerpos específicos. Particularmente, esta vía no había sido explorada y podría haber representado una alternativa eficiente para el desarrollo de una vacuna universal contra influenza. Y bien, el objetivo general de este proyecto, pues, es determinar si el direccionamiento de estos epítopos de los candidatos vacunales que ya les había comentado hacia células dendríticas usando un anticuerpo dirigido hacia el receptor endocítico DEC205 administrado de manera subcutánea confiere protección heterosubtípica en un modelo murino de infección por virus influenza. Nos planteamos 5 objetivos específicos. El primero era reproducir el modelo de infección en infección heterosubtípica en ratón BALB/C. Después, elegir los epítopos conservados que sean blancos de anticuerpos y de células TCD4 y estos ser sintetizados como péptidos para posteriormente ser entrecruzados químicamente con anticuerpos anti-DEC205 y posteriormente determinar si la inmunización de estos conjugados podrían conferir protección en el modelo de infección para después analizar mecanismos de protección. Bien, el ratón no es un huésped natural por el virus influenza. El ratón en condiciones normales no se infecta por virus influenza. Sin embargo, las cepas de este virus se pueden adaptar artificialmente para infectar células de ratón mediante pases consecutivos del virus en pulmón. Esto lo que hace es simplemente un proceso de selección en donde estamos seleccionando las variantes genéticas que mejor están adaptadas para infectar células de ratón y simplemente es infectar por vía intranasal ratones, colectar pulmón y hacer un lisado de pulmón con el cual volveremos a infectar otro grupo de ratones. Esto lo realicé 14 veces para las cepas H1N1 Nueva Caledonia 2099 y H3N2 NT6068. Después de este proceso, ambas cepas pueden generar enfermedad, patología, que se evidencia por una clara pérdida de peso y una evidente mortalidad que es dependiente de la dosis de infección. Estos parámetros son los que se miden para evaluar protección en los modelos de vacunación. La pérdida de peso y la sobrevida. Además de que se pueden, obviamente, determinar anticuerpos, respuestas inmunes, etc. Ok. Seleccioné 2 epítopos productores de anticuerpos, uno que corresponde al ectodominio de la proteína M2, al cual titulé M2E, y otro que corresponde a una secuencia localizada en el tallo de la hemagglutinina que denominé HAB. Ambos contienen en su secuencia un epítopo cooperador que podría inducir la producción de anticuerpos cuando son direccionados hacia DEC205, y también seleccionamos 2 epítopos exclusivamente cooperadores, uno de la nucleoproteína y otro de la hemagglutinina, al cual denominamos NPCD4 y HACD4. Estos epítopos fueron sintetizados como péptidos y procedí a conjugarlos químicamente con los anticuerpos anti-DEC205 y un control isotipo IgG2A de rata. Estos fueron producidos por medio de hibridomas. Contábamos con
con los hibridomas de estos anticuerpos, entonces los purificamos mediante el cultivo de estos, y el proceso de entrecruzamiento consiste en usar dos entrecruzadores químicos, uno llamado SMCC, que lo que hace es reaccionar con grupos amino primarios secundarios dentro de la estructura de, presentes en toda la cadena del anticuerpo, y que le proporciona este anillo, esta insaturación en donde el péptido unido al reactivo de Trout que proporciona un grupo sulfidrilo pueden formar un enlace tioéter que es irreversible. Algunas consideraciones que teníamos que tomar en cuenta en los inicios es que el entrecruzamiento no es selectivo, de manera que los péptidos se pueden usar a cualquier grupo amino potencialmente accesible a ellos, y que al final era posible tener una mezcla de anticuerpos conjugados y no conjugados, por los cuales no teníamos herramienta para separar. Ok, lo primero que hicimos fue, antes de hacer ensayos más exhaustivos, decidimos primero probar los anticuerpos conjugados, ideamos una prueba de concepto que consistía en inmunizar 3 veces con cada anticuerpo conjugado con 10 microgramos, y estas inmunizaciones fueron espaciadas por 21 días. Previo a cada inmunización, sangramos a los ratones para obtener suero y determinar anticuerpos, y 15 días después realizamos un reto intranasal con virus influenza. Para esta prueba de concepto únicamente usamos virus AH3N2 NT6068 y monitoreamos diario la pérdida de peso y la sobrevida. Los grupos experimentales fueron cada anticuerpo conjugado con el péptido, el control del isotipo con el péptido. Conjugué también un anticuerpo anti-DEC-205 con un antígeno irrelevante, que en este caso es ovalbúmina. Usé 5 microgramos de péptido y un grupo más que solamente fue inmunizado con PBS en adyuvante. Usé 50 microgramos de poli-IC como adyuvante. Para esta prueba de concepto, una limitante es que no determiné qué cantidad de péptido unido representa, bueno, qué cantidad de todos estos 10 microgramos representa péptido, es decir, antígeno. Ok, en la primera parte del proyecto analicé por ensayos de ELISA la respuesta de anticuerpos para los dos epítopos productores de anticuerpos y encontré que posterior a la segunda inmunización, el direccionamiento del epítopo M12 induce una alta presencia de anticuerpos que no observo con los grupos control de control de isotipo y péptido libre, mientras que el epítopo HAB, cuando es direccionado hacia DEC-205, no parece aumentar su inmunogenicidad, que inclusive es mucho menor que lo que observamos con el péptido HAB y el anticuerpo control de isotipo HAB. Ahora, estos ratones estaban protegiendo. Estos ratones fueron retados, como ya había indicado, con 30 dosis letales medias del virus AH3N2 NT6068. Y observé particularmente con los epítopos de células B que el direccionamiento de M12 promueve la sobrevida de los ratones en más de un 60%, mientras que el direccionamiento del epítopo HAB no lo hace. Inclusive es menor que lo que proporciona el péptido, la vacunación con el péptido libre. ¿Qué pasó con los epítopos cooperadores? Pasó algo interesante. El direccionamiento de estos epítopos, en lugar de proveer protección, es decir, de aumentar la sobrevida, indujo mortalidad del 100% que no observamos cuando los péptidos fueron inmunizados sin direccionamiento hacia DEC-205, por lo que nosotros pensamos que muy probablemente el direccionamiento de estos epítopos cooperadores pudiera estar aumentando la patología por medio de una liberación exacerbada de citocinas preinflamatorias. No lo sabemos, pero es una hipótesis. Ahora hice otros ensayos en donde administré estos conjugados, el epítopo M12 y un cooperador de la nucleoproteína de manera conjunta, y observé que parece ser que el direccionamiento de M12 solo, que nos da una protección del 60% o más, parece reducirse muy posiblemente por este aumento en la patología
que induce el direccionamiento del epitopo cooperador. Y ahora, como era de esperarse, los controles de antígeno irrelevante y de PBS, todos me dieron una mortalidad del 100%. Bueno, con esta prueba de concepto me permitió establecer dos hipótesis secundarias, que la primera era que el direccionamiento a DEC205 del ectodominio de la proteína M2 aumenta su inmunogenicidad y hace más eficiente la protección ante el reto con virus influenza. Y la segunda es que el direccionamiento a DEC205 de los epitopos cooperadores aumenta la patología en un reto con virus influenza. Con el motivo de dirigir mi trabajo hacia una publicación, decidí enfocarme al primero y dejé como perspectiva el segundo. Bien, para hablarles un poquito más del ectodominio de la proteína M2, es esta pequeña tira de aminoácidos, consta de 24 aminoácidos que no tienen una estructura secundaria definida, particularmente entre subtipos de virus influenza especie específicos, es ampliamente conservado. Entre virus que infectan humanos, es la identidad es de más del 99%, y se sabe que en humanos, ante una infección natural o por vacunación institucional, la inmunidad es nula o muy pobre. También se sabe que los anticuerpos que se generan contra este dominio no son neutralizantes, es decir, permiten la infección, sin embargo, son protectores por medio de mecanismos basados en su región FZ, promueven citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y fagocitosis dependiente de anticuerpos. También se sabe que células CD4 dirigidas contra este dominio pueden ser protectoras por sí mismo y no solamente en su papel como cooperadores en la producción de anticuerpos. Se ha visto que estas células pueden generar un fenotipo TH17 que ayuda en el reclutamiento de células de la inmunidad innata. Ok, con miras a la publicación, lo que nosotros, y así, el primer objetivo era caracterizar estos anticuerpos conjugados. Entonces, lo que hicimos fue correrlos en electroforesis y revelar primero con un anticuerpo anti-IgG cerrata, que en teoría me tenía que dar señal en tanto anticuerpos conjugados como sin conjugar, y efectivamente observé la señal del anticuerpo sin conjugar como una banda predominante de 150 kiloaltons, tanto en condiciones no reductoras como reductoras, en donde se observan las dos bandas características de la cadena pesada y ligera de 50 y 25 kiloaltons, y observo bandas superiores en los anticuerpos conjugados que me sugieren que la conjugación fue exitosa. La confirmación de que estos anticuerpos habían sido conjugados exitosamente me la dio un Western blot dirigido usando un anticuerpo monoclonal específico del ectodominio de la proteína M2, en donde observo únicamente señal en los anticuerpos conjugados. La señal también se observa en condiciones reductoras en las bandas de la cadena pesada y ligera, lo que me indican que ambas cadenas al menos se conjugan con un péptido. Ahora, la siguiente interrogante era cuánto de este péptido estaba unido al anticuerpo. Entonces, lo que hicimos fue hacer ensayos de slot blot y inmovilicé cantidades, diluciones seriadas de cada anticuerpo conjugado y comparé la señal usando el mismo anticuerpo monoclonal que usé en el ensayo de Western Blot. Comparé la señal que me proporciona el péptido libre con respecto a cada anticuerpo conjugado y de esta manera confirmé que el péptido M2 se une dentro del 4 al 10% del total de la masa de los anticuerpos conjugados. Esto lo hacía previo a cada inmunización, entonces sabía exactamente cuánto antígeno estaba inmunizando. Ahora les comentaba que la conjugación química no es selectiva, entonces teníamos que asegurarnos que después de esta conjugación el anticuerpo conjugado seguía manteniendo la especificidad por su ligando. Lo que hicimos entonces fue extraer células de médula ósea y cultivarlas por 12 días de médula ósea de ratón, obviamente, cultivarlas por 12 días con GM-SCF para favorecer un fenotipo de células dendríticas, parecido a células dendríticas. Se sabe que estas células
expresan DEC-205, entonces lo que hicimos fue una tinción usando los anticuerpos sin conjugar y los anticuerpos conjugados, revelando con el anticuerpo anti-M2E o con el anticuerpo anti-IgGs de rata, y observamos que el anticuerpo anti-DEC-205 conjugado con el péptido M2E presenta frecuencia de tinción muy parecida a la que tiñe el anticuerpo sin conjugar, por lo que podemos asegurar que este anticuerpo sigue uniéndose a DEC-205. Ahora, el siguiente objetivo obviamente era evaluar la inmunogenicidad y partimos con el mismo esquema de inmunización. Las inmunizaciones fueron subcutáneas, 3 inmunizaciones cada 21 días y posterior a esto un reto 15 días después con ambas cepas, con el virus H1N1 y el virus H3N2. Para estos ensayos ajustamos la dosis de antígeno a 1 microgramo para los anticuerpos conjugados y el grupo que recibió péptido únicamente recibió 5 microgramos de péptido, estaba recibiendo 5 veces más antígeno. Volvimos a determinar anticuerpos por medio de ensayos de ELISA y en esta gráfica les presento títulos virales del suero de la tercera inmunización, en donde observamos que el direccionamiento de esto de M2C induce una respuesta de IgGs hasta 10 veces más potente. Esta es una escala logarítmica y esta respuesta de anticuerpos es preferencialmente de IgG1, aunque también obtengo IgG2A, pero parece ser que se induce una respuesta de IgG1 preferencialmente, lo que sugiere que las células T cooperadoras podrían haber inducido un fenotipo TH2. Ok, cuando retamos a los ratones, uno de los parámetros que ya les comentaba para evaluar protección era pérdida de peso, y observamos que estos ratones pierden peso de manera muy similar a los grupos de PBS, y esto se puede explicar puesto que los anticuerpos que se sabe que se generan contra este dominio no previenen la infección, no son neutralizantes. Sin embargo, cuando evaluamos sobrevida, los ratones se protegen en hasta un 80%. La sobrevida total de todos los ensayos, fueron hasta 5 experimentos, obtuve una sobrevida contra ambos virus del 76%, me parece, si recuerdo bien este porcentaje, que es muy superior a lo que obtenemos con el anticuerpo control de isotipo conjugado y al péptido libre. De esta manera podemos asegurar que esta estrategia vacunal proporciona protección heterosubtípica contra virus influenza. Ahora la siguiente interrogante era saber de qué dependía esta protección, si es de anticuerpos o de células CD4 efectoras. Entonces lo que hicimos fue colectar suero de ratones inmunizados y lo transferimos de manera pasiva a ratones naive, los cuales infectamos con 30 dosis letales. Para estos ensayos únicamente usamos H3N2, virus H3N2, y observamos que los ratones naive que recibieron el suero se protegieron de manera muy similar a los ratones inmunizados. Los ratones que recibieron suero control no se protegieron en absoluto y se mantuvo una mortalidad de casi el 100%, por lo que estos anticuerpos séricos tienen un papel en la protección contra el virus influenza. Sin embargo, esto no quita que las células CD4 podrían estar funcionando en el momento de la infección, por lo que planeamos eliminar las células CD4 en el momento de la infección. Los ratones inmunizados recibieron 3 dosis de un anticuerpo llamado GK1.5, que es un anticuerpo anti-CD4 que promueve la eliminación de las células CD4. Y una vez que los habíamos eliminado, retamos con el virus influenza y observamos que aquellos ratones a los cuales se le eliminaron las células CD4 se siguieron protegiendo, por lo cual estas células T cooperadoras parecen no ser necesarias en el momento de la infección. Sin embargo, pensamos que son muy importantes en la generación de los anticuerpos en las etapas inductoras. Y bueno, en mi doctorado propuse un modelo en donde, por un lado, las células dendríticas captan el antígeno, se unen a DEC-205
estas son este anticuerpo conjugado es internalizado, en donde las células dendríticas pueden migrar hacia nódulos linfoides y presentar el péptido a linfocitos TCD4, que puede generar memoria específica contra M2C. Ay, perdón. Y por otro lado, las células B, los linfocitos B ahí pueden internalizar el anticuerpo. Recordemos que las células B no necesitan ser, el antígeno no necesita ser presentado, por lo que reconocen a su epítopo de manera natural. Entonces, estas células B pueden también, por un lado, generar células B productoras de anticuerpos, y por otro lado, también estas pudieran ser presentadoras, cooperando con la producción de anticuerpos, generando una respuesta TH2, induciendo interleucina 4, 5 y 6, y cooperando en la producción de estos anticuerpos IgG1. Una vez que retamos, las células infectadas expresan grandes cantidades de la proteína M2, las cuales estos anticuerpos IgG1 se pueden unir y células NK y macrófagos pueden reconocer su región FC, favoreciendo mecanismos innatos, como es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y fagocitosis dependiente de anticuerpos, contribuyendo a la eliminación de la infección. Y bueno, como conclusión, pues es que el direccionamiento funcionó para M2C, pero no para otros epítopos, y es por eso que me gustaría resaltar la importancia de los modelos animales que todavía tienen para este campo de vacunas. Y como perspectivas planteé que probablemente hay mucho que hacer todavía en este campo, sobre todo saber qué subgrupos de células dendríticas captan el antígeno, la respuesta de anticuerpos, si es folicular y extrafolicular, si es una respuesta de alta duración, si se genera memoria de larga vida, el papel de la célula B en la presentación de antígeno, y creemos que todavía se puede optimizar este diseño experimental, posiblemente bajando el número de dosis y reduciendo la curva y realizando una curva de antígeno para disminuir la dosis. ¿Qué pasa con el direccionamiento de los epítopos CD4? ¿Realmente se está favoreciendo una patología en vez de un fenotipo protector? ¿Podríamos usar en estos casos una estrategia sin adyuvante? También habíamos planteado direccionar epítopo CD8, de hecho teníamos un péptido que no alcanzamos a probar, pero también podría ser una alternativa. Y bueno, hay múltiples receptores de internalización que podrían ser probados en este sentido. Y pues ya, si quieren saber más, si están más interesados, pueden contactar al doctor Fernando Esquivel, el cual todavía sigue trabajando en este proyecto. Y estos son los artículos que publiqué en mi doctorado, una revisión sobre los anticuerpos protectores contra proteínas de influenza y el paper original. Especiales agradecimientos obviamente al doctor Fernando Esquivel, que me permitió formarme como doctor en su programa, a todos mis compañeros, a mi comité tutoral, doctor Carlos Arias y el doctor José Luis Montiel, a mi jurado de examen de grado, y pues a mi familia. Muchas gracias. Estos son backup. Sí, sí. Ok, muchas gracias, Kerry, por tu presentación. La verdad es que está muy, muy interesante este tema del direccionamiento de epítopos. Voy a fijarme si hay preguntas en el chat de Zoom o de YouTube. Hay una pregunta, bueno, la maestra Niné tiene ahorita unos problemas con su audio, entonces me voy a dedicar a dirigir esta parte de las preguntas, Kerry. Hay una pregunta en YouTube que dice si el receptor de DED5 se encuentra en otro linaje celular y esto podría promover una citotoxicidad en otras células. Esa es una pregunta. El receptor de DED205 está preferencialmente expresado en células dendríticas.
pero también se puede expresar en macrófagos alveolares, tiene en muy baja expresión y también se expresa en células B. De hecho, el título de mi proyecto no se llama Direccionamiento a células dendríticas y le puse células presentadoras de antígeno porque posiblemente pudiera ser captado por otras células. Sin embargo, se cree que las células, los macrófagos y las células B presentan antígeno en de manera muy ineficiente, por lo que no sabemos, no puedo asegurar que otras células estén o no involucradas, pero sí es una posibilidad que otras células capten el antígeno y generen una respuesta que no estaba planeada en un inicio. Okay, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo se sintetizaron tus péptidos? Ah, los péptidos fueron sintetizados por una compañía. Nosotros lo que hicimos fue simplemente hacer investigación bibliográfica, ver que sean conservados y los mandamos a sintetizar con una compañía. Okay, perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué software o qué paquetes bioinformáticos recomiendas para hacer esta predicción de epítopos? Yo estoy, de hecho, no hice predicción de epítopos, hice alineamiento de secuencia, pero yo ahorita aquí en mi postdoc estoy usando la herramienta NHN Align, pero hay que ser muy cuidadosos con esos algoritmos de predicción, puesto que te dan muchos falsos positivos y falsos negativos. Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahorita con coronavirus, es que contamos con las cepas transgénicas humanizadas que expresan moléculas clase 2 de humano. Entonces, lo que hacemos es primero predecir por medio de los algoritmos, sintetizar los péptidos y luego probarlos en estas cepas para ver si generan respuestas CD4. Pero esos algoritmos sirven como para un screening inicial, pero no te aseguran realmente que vas a obtener una buena respuesta. Yo probé estos antígenos que ya eran candidatos, o sea, ya estaban probados, que se generaban anticuerpos por otros modelos de vacunación, y simplemente adecué a mi modelo de vacunación. Okay. Gracias, Herbie. A ver, checar más si no hay más preguntas. ¿Los anticuerpos o los sueros que se generan en un animal se pueden utilizar como sueros hiperinmunes en humanos? De hecho, se ha hecho. Obviamente, hay ensayos clínicos con M2E, con otros modelos de vacunación. Lo que hicieron fue hacer una proteína, una quimera con una proteína carreadora, y eso lo inmunizaron en humanos. Y el suero control, digo, el suero que obtuvieron, lo han investigado en transferencias pasivas hiperinmunes con resultados aceptables, pero no ha pasado a una prueba, esta vacuna no ha pasado a una fase clínica 2 o 3. Pero sí se ha probado la transferencia pasiva de anticuerpos anti-M2E en humanos. Y son Okay. protectores, como el modelo de ratón. Déjame checar si no hay más en YouTube. Bueno, igual, bueno, felicitaciones por el excelente proyecto en YouTube. Okay. Gracias. Doctor Antonio Verdugo manda felicitaciones. Y bueno, ahorita no tenemos más preguntas en el chat de YouTube y de Zoom. Bueno, yo sí voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Creo que llegó una pregunta.
¿Qué otro factor de crecimiento de citocina aparte de GM-CSF puede utilizarse para saber que las células de médula ósea se diferenciarán a un porcentaje muy alto de células dendríticas? Es de Omar Cortés la pregunta. Tengo entendido que puedes usar también interleucina 4, sí, interleucina 4 en combinación con GM-CSF, pero no estoy 100% seguro. Creo que sí lo puedes usar, pero con GM-CSF es más que suficiente para generar este fenotipo. Ok. Karina Mijares pregunta, ¿en qué fase clínica se encuentra este proyecto actualmente? Hay varias. El de direccionamiento de epítopos no ha pasado, o sea, es únicamente este proyecto, pero la vacuna contra M2C ya está siendo probada en humanos con otras plataformas como es proteínas acarreadoras. Actualmente no hay nadie que esté probando este proyecto en humanos, pero creo yo que todavía le falta algunos pasos en modelos animales, como por ejemplo determinar si esta inmunidades de larga duración, y que, por ejemplo, qué células dendríticas son las que capturan el antígeno. Creo que hay mucho por hacer antes de pasar a células, a ensayos clínicos. Muchas gracias, Herbie. Otra pregunta. En el caso de los direccionamiento de epítopos hacia células a los linfocitos T cooperadores, ¿qué citocinas crees que se estén sobreexpresando para que haya un aumento en esta mortalidad? Ah, posiblemente TNF alfa, interferón gamma. Esta combinación se sabe que es patológica y está asociada, por ejemplo, a la tormenta de citocinas que vemos en casos de influenza aviar o de influenza pandémica. También estas citocinas posiblemente están asociadas al último brote pandémico de coronavirus, pero es muy seguro que sean TNF alfa, interferón gamma y a lo mejor una reducción en la regulación, posiblemente células T interleucina 17 que atraiga neutrófilos y que no haya que celular una célula reguladora que regule esta inflamación. Okay. Y otra pregunta que llega, ¿qué características genéticas tiene el modelo murino para que sea susceptible a la infección por influenza? Ok, esta es una muy buena pregunta. Es cuando se da la adaptación del virus, hay mutaciones aleatorias en donde se hace, o más bien tú seleccionas una mutación que promueve un cambio en la unión, en la especificidad del receptor. No recuerdo, los ratones, los humanos. Los virus que infectan humano tienen una especificidad para ácido siálico que está unido a glicoproteínas en una conformación alfa-2-6. Y creo que el ratón tiene receptores celulares alfa-2-3 parecidos a los aviares, en donde cuando tú haces la adaptación se generan mutaciones que provocan un cambio en la afinidad de la hemagglutinina por este receptor, de este receptor, y entonces pueden infectar estas células en vías respiratorias de ratón. También se sabe que hay cambios en la polimerasa viral, dos o tres mutaciones que están asociadas a la adaptación de cepas, humanas a ratón. Ok. A ver si no hay más preguntas, Carmen. Que ahorita no hay más preguntas en los chats. No sé si
¿Gustas agregar otro comentario en lo que llega a otra pregunta, Herbie? Pues simplemente como ustedes son veterinarios, nomás resaltarle la importancia que tiene estos modelos para la generación de vacunas, como lo dije en la conclusión, y que pues todavía hay mucho que hacer para la generación de una vacuna universal contra influenza y las nuevas cepas virales pandémicas que se avecinan. Todavía hay mucho por hacer en la ciencia, entonces que se animen a hacer investigación. Es una carrera muy bonita que paga lento, pero paga. Sí, la verdad es que, bueno, es una problemática, ¿no? Sobre todo es un reto generar una vacuna universal debido a la variante antigénica que tiene. Exacto. Estas proteínas que tienen una alta variabilidad genética y pues además de todos los subtipos, ¿no? Que hay de H y de inoculamidasa, pues eso pues todavía lo convierte en un reto pues difícil, ¿no? De generar este tipo de vacunas y pues hay varios subtipos que son zoonosis, entonces pues sí es importante fomentar o hacer este tipo de investigaciones y más que nada hacer como este direccionamiento de epítopos para tratar de direccionar la respuesta inmune que sea efectora y protectora, ¿no? Exacto. Sí, mira, llegó otra pregunta. Dice, además de M2, ¿buscarían determinantes antigénicos de otras proteínas del virus? Nos enfocamos al tallo de la hemoglobina y a la proteína M2 y a la nucleoproteína, que son las que ahorita están siendo más investigadas, pero hay mucha gente que trabaja con NP, con la nucleoproteína y M1. Solamente nos enfocamos al tallo de la hemoglobina y a la proteína M2 porque nos interesaba mucho la cooperación para la producción de anticuerpos. No buscamos otros determinantes en otras proteínas como MS1, la proteína de exportación nuclear, no buscamos más que en esos tres determinantes. Ok. A ver si llegan más preguntas. Bueno, otra pregunta sería, ¿no han considerado medir tal vez otras subpoblaciones de linfocitos al momento de estar inmunizando con este direccionamiento de epítopos? ¿Cómo medir linfocitos? O sea, no entiendo. O sea, por citometría de flujo, menciona que si pueden, si han considerado medir subpoblaciones de linfocitos como TH17. Ah, ok. Como distinciones intracelulares de citocinas. Ajá, ¿no? Ajá. Sí, o sea, hay mucho que hacer todavía y realmente yo me quedé en la parte de protección, pero el doctor planea hacer muchas cosas con la parte de mecanismos de protección. Yo me tardé 2 años en montar el modelo, parece fácil, pero montar las técnicas en un nuevo laboratorio pues llevan un poquito más de tiempo, pero sí se puede hacer muchísimas cosas como ensayos de citometría para, como tú dices, ver qué citocinas se están produciendo. A mí me gustaría ver, por ejemplo, la memoria a largo plazo y los subtipos de memoria que se podrían estar generando, y eso se puede hacer con marcadores de superficie en linfocitos TCD4, CD8. Sí, hay muchísimas cosas que todavía se pueden hacer. Para los que estén interesados. Seguir con esta línea de trabajo. Uh-huh. Sí, mira, ya llegaron más preguntas por YouTube. Bueno, mandan saludos desde Nati Gómez, desde Argentina. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. Dice que es estudiante de la UBA. Laura Solís pregunta,
¿De dónde proviene GK1.5? GK1.5 es un anticuerpo de rata. Es un anticuerpo de rata que reconoce células CD4 y parece ser que elimina células CD4 mediante complemento o mediante fagocitosis. Parece ser que ese es el mecanismo, aunque no está, creo que no está bien descrito. Ok, y bueno, igual Laura pregunta, ¿existe un GK1 obtenido de una biblioteca de Tenia Gracíceps? Entonces, ¿están relacionados o es distinto? También se probó en un modelo vacunal de influenza. No entendí, perdón, otra vez. Dice, ¿existe un GK1 obtenido de una biblioteca de Tenia Gracíceps? Ah, ok. Entonces, su pregunta es si están relacionados o es distinto. Y también se probó en un modelo vacunal de influenza. Me imagino que es distinto porque yo el anticuerpo GK1.5 lo usé para eliminar células CD4. Es decir, no está dirigido ni a influenza ni a tenia. Yo lo usé simplemente como una herramienta para eliminar células CD4 en el momento de la infección. La especificidad es células CD4 de ratón. Ok. Si hay más preguntas. Ninette pregunta, además de peso y supervivencia, ¿qué otro parámetro medirían para asegurar que hay protección después del desafío? Peso y sobrevida, puedes hacer, evaluar respuesta inmune como anticuerpos, puedes evaluar células CD4 por citometría de flujo, pero para evaluar protección en un modelo murino con influenza, lo principal que hay que medir es pérdida de peso y sobrevida. No conozco otro mejor. Sí, no conozco otro mejor. Otra pregunta, ¿todas las cepas de influenza pueden matar al ratón? No, hay cepas que son más ligeras. O sea, sí lo pueden matar si le pones 100 dosis letales medias. Nosotros ajustamos la dosis, pero sí hay cepas que con una dosis mínima matan mejor que otras. Por ejemplo, en mi caso, H3N2 mata mucho mejor a la cepa Val-C que H1N1. También depende de la cepa de ratón que usas. Entonces tienes que ajustar cada cepa de virus a cada cepa de ratón que vayas a usar, porque te dan curvas de mortalidad y morbilidad diferentes. Sí, claro. Que okay, llegó otra pregunta por Zoom. Mili Aguilar pregunta, ¿cuál sería la conclusión de tu proyecto y cuál sería la próxima meta? La conclusión del proyecto es que en este modelo el direccionamiento de epítopos conservados funciona. DEC-205 es una alternativa eficiente para generar inmunidad protectora, particularmente contra el predominio de la proteína M2. Y las nuevas perspectivas es seguir analizando mecanismos de protección, cómo funcionan, qué célula dendrítica es la que capta el antígeno y cómo se presenta, en qué ganglios, en qué nódulos linfoides, o se genera una respuesta en mucosas, como ya lo he visto, una respuesta protectora en mucosas, siendo una inmunización parenteral. Entonces hay muchos mecanismos de cómo las células CD4 o las células B que no conocemos aún están siendo generados por este método de vacunación. Ok. Y dice, mencionaste que los anticuerpos que identificaste no son neutralizantes. ¿Cómo identificaste o cómo determinaste esto? Los anticuerpos no son neutralizantes puesto que no tienen por ejemplo, los anticuerpos neutralizantes que se conocen contra influenza son los que van dirigidos al dominio globular de la hemaglutinina y
se bloquean simplemente la unión al receptor, o bien los que van dirigidos contra el tallo de la hemaglutina también se les consideran neutralizantes, puesto que bloquean la fusión de las membranas virales y endosomales, bloqueando el péptido de fusión. En este caso, el leptodominio de la proteína M2 se sabe muy bien que no neutraliza, es decir, si tú pones los anticuerpos, diluciones seriadas en un cultivo celular y luego infectas, estos anticuerpos van a seguir protegiendo. Yo particularmente digo, estos virus van a seguir infectando. No se disminuye la infección, no se neutraliza. Sin embargo, cooperan con mecanismos innatos de la respuesta inmune. Yo no lo medí porque ya estaba bien descrito los mecanismos para M2E particularmente. Aunque en un inicio se pensó que podría bloquear el paso de protones, pero ya no, que es una etapa inicial en el ciclo, pero no se ha vuelto a reportar eso. No está confirmado. Ok, otra pregunta igual, Laura. En caso de lesiones pulmonares, ¿podría a lo mejor evaluarse en cortes histológicos y compararlo con los no inmunizados? Exacto. Sí, de hecho, esta es una propuesta que yo presenté en algún tutorial. A mí me hubiera gustado hacer ensayos de histología para tener una imagen de liberación de citocinas comparada con ratones inmunizados y no inmunizados. Lo que yo hice fue simplemente ver que estos ratones sí tenían una necrosis pulmonar disminuida con respecto a los que no estaban vacunados, pero nunca hice una técnica histológica, pero porque en realidad nuestro laboratorio no lo hacía en esos momentos. Pero si hubiera estado muy bien y todavía se puede hacer si alguien continúa este proyecto. Claro, pues están abiertas, ¿no? La invitación a trabajar allí en el Sí, estoy laboratorio. reclutando Es gente importante. para el doctor. Claro, aquí hacemos difusión de esto. Bueno, Laura, agradece tu Gracias por las las preguntas, respuestas de Laura. su pregunta. Ok, déjame ver si llegan más preguntas. Tengo que estar actualizando. No. Han llegado más preguntas, pero bueno, se han estado cuestionando varias. Aquí llegó otra, dice, ¿a qué te refieres con respuesta inmune protectora heterosubtípica? Me refiero, heterosubtípica es que protege contra más de un virus diferente. En este caso, les comentaba que los virus H1N1 y H3N2 filogenéticamente son muy diferentes. Entonces, al haber protección en ambas cepas, estamos hablando de una respuesta inmune protectora heterosubtípica porque protegen más de un virus de una cepa viral diferente. Ahora dejar paso a YouTube para actualizar. Pues ahorita ya no hay más preguntas, Herbie. La verdad es que queremos agradecerte por tu excelente ponencia y por hacer esta difusión de tu trabajo que están haciendo en colaboración con el IBT y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Creo que son excelentes foros para dar a conocer todo este tipo de investigación. Y pues, si alguien está interesado, pues no sé si nos podrías dar tu correo electrónico, por favor, para Sí, mencionarlo claro, aquí en el foro. es Gervey Oswaldo
todojunto@gmail.com. Y me pueden contactar para cualquier duda y si quieren información de mi laboratorio, estamos abiertos a cualquier, También pueden compartir mi Facebook si quieren, por si quieren contactarme por esa vía. Ok, nada más, ¿podrías poner nada más tus publicaciones? Sí. Para que igual quede ahí en la grabación, por si gustan consultarlas con más detalle. Y bueno, pues ahí también vienen algunos datos del autor de correspondencia y pues... Ajá, este es el artículo de investigación original. Y esta es la revisión que realizamos en Frontiers. Aquí no vienen los correos, pero no sé si puedo, creo que puedo escribir en el chat, ¿verdad? Déjame checar. Sí, claro, si nos puedes compartir en el chat tu correo, ya para que sí quede ya grabado, por si alguien quiere consultarte o preguntarte más sobre el artículo o si está Exacto, interesado sí. Trabajar más en esa línea de investigación, ya sea en el IBT o en la UAM, y pues tengan el contacto directamente contigo. Bueno, la maestra Ninette pide una disculpa por los problemas técnicos que tuvo con su audio. De hecho, gracias a Ninette fue como invitamos a Herbie, al doctor Herbie. Te agradecemos mucho tu disposición porque sabemos que ahorita estás en tus experimentos en el postdoc, entonces por esto hicimos ese ajuste en el horario, Herbie, pero de verdad muchas gracias por aceptar la invitación de participar en nuestro seminario de microbiología y inmunología, y bueno, pues va a haber más seminarios, también esperemos que nos acompañes como asistente. Claro, muchas gracias, ahí estoy pendiente de sus invitaciones, de hecho ya sigo sus páginas de Facebook. Y pues perfecto. Muchas gracias realmente a Nina, que fue la que me invitó, pues a ti, Lázaro, Robert y Grace, por toda su atención. Y pues échenle ganas. Ya me pude. Gracias, Kevin. Rápido para darte nuevamente las gracias también a Lázaro y a toda la audiencia que se conectó por esta vía, por YouTube o por Facebook. Pues seguimos en contacto para cualquier inquietud que tengan los. Muchas gracias, Jerry. Gracias a todos y muchas gracias por escucharme a todos los que se conectaron por Facebook y YouTube. Ok, sí, Jerry, pues muchas gracias. Igual gracias al equipo, a Roberto, a Grace y a Gonzalo, que siempre nos apoyan en nuestra transmisión a través de la Secretaría Continua de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y bueno, vamos a entrar en un periodo vacacional, por lo tanto, el próximo seminario va a ser regresando de este periodo vacacional, va a ser un tema muy interesante que es la enfermedad de Chagas, impartido por una investigadora del Instituto de Cardiología. Más adelante les estaremos enviando los detalles de la ponencia por vía Facebook o por vía YouTube, les vamos a estar informando el siguiente seminario. Igual en el chat te siguen agradeciendo por tu ponencia y felicitando por tu presentación. Aldo Giovanni y Mili Leonardo mandan felicitaciones a Herbie. Entonces, pues, gracias. Les queremos agradecer a todos los que nos acompañaron por la plataforma de Zoom y por la plataforma de YouTube. Suscríbanse al canal para que estén enterados de todas las conferencias que se están dando en esta etapa de contingencia. Creo que varios tenemos ese tiempo para verlas, y los que no, pues sigamos trabajando, y como dice Herbie, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Igual siguen llegando felicitaciones de Paola, excelente ponencia, igual Francisco Rojo. Bueno, entonces no sé si quieras agregar algo más, Herbie, antes de cortar la transmisión, de despedirnos. Nada, invitarlos a que sigan documentando estas conferencias, porque la verdad es que sí vale la pena. Yo he visto algunas de otros foros y te das cuenta del trabajo que hacen en otros laboratorios y te da un panorama más amplio
con respecto a la investigación que tú quieres hacer o simplemente como a ampliar tu cultura, está muy bien. Los felicito por este trabajo y pues Gracias. esperemos, me verán ahí preguntando en próximas sesiones. Más que bienvenido. Bienvenido, Harvey. Pues sabemos que mientras sea más diverso y haya una mayor disciplina en los foros, pues la discusión siempre se enriquece, ¿no? Exactamente. Bueno, ya nada más para terminar, igual María Trinidad manda felicitaciones y Atsiri Vázquez también te felicita y agradece tu ponencia. Gracias a todos. Okay. No sé, Ninet, ¿quieres comentar algo más antes de despedirnos o despedir la No, no, transmisión? no. Ya sería prácticamente todo. Simplemente creo que ya nos pasamos de agradecimientos, pero Sí, puro gracias. Ajá, puras gracias, gracias para Herbie y aprovechar ahorita los recursos electrónicos, que es algo que está pues en boga y pues se puede romper mucho con esta barrera de ya tiempo y distancia. Sabemos que Herbie ni siquiera está aquí en México, pero a lo mejor a través de de vía remota o a través de esta manera virtual, pues se facilita el poder compartir el conocimiento o la investigación que se está haciendo en otros lugares, ¿no? Esto a lo mejor parecería un proyecto ajeno a nuestra carrera, pero en realidad no. Sabemos que es muy importante el desarrollo de modelos animales para evaluación de posibles candidatos. Ahorita el problema global que hay justamente nos da esa oportunidad o un punto de apoyo para la carrera. Bueno, no solamente los médicos veterinarios, sino también químicos como Herbie y además de otras profesiones que están en la parte de biología molecular o biotecnología. Pero pues nuevamente muchas gracias, Herbie. No, Tengo gracias otra a ti. pregunta, Herbie. No sé si tengas todavía tiempo de contestarla. Sí. Dice, ¿los niveles de vitamina C y vitamina D pueden jugar algún papel en la sobrevivencia? Perdón, no escuché. ¿Los niveles de vitamina C y vitamina D podrían jugar un papel en la sobrevivencia? Sé que la vitamina D es importante para la generación de un fenotipo de células dendríticas. No estoy principalmente en el intestino, no estoy muy seguro, pero probablemente sí tenga principalmente la vitamina D. Creo que tiene un papel en la generación de respuesta inmune en mucosas, pero no estoy seguro. Tendría que checarlo. Ok, perfecto. Se lo preguntó Rafael. Bueno, creo que pues ahora sí ya no hay más preguntas, Herbie. Pues pues por último, te hacemos llegar tu constancia por vía electrónica, por tu participación y pues agradecerte nuevamente y te esperamos que contar con tu asistencia en los siguientes seminarios para que igual Claro que sí, estaremos pendientes. cuestiones. Bueno, pues agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó en este seminario. Recuerden que el próximo seminario va a ser regresando del periodo vacacional. Nosotros les mandamos la información y bueno, van a ser temas que tienen que ver con Trypanosoma cruzi, Brucela y pues peste porcina africana, que es otro tema que también está causando mucho interés. Entonces, estén pendiente de los siguientes seminarios. Pues muchas gracias, gracias Ninette, gracias Herbie por Saludos. la coordinación Nos de este vemos. seminario y que tengan Gracias. un excelente día. Hasta luego igualmente. Hasta luego.